Hablamos mucho de los que se van, de los que vienen, de los que viajan al fin y al cabo. Oye, ¿y los que se quedan aquí? Hay muchos que tienen largo trabajo aún por delante, como los viticultores de Cariñena, que aún hoy en domingo siguen trabajando. Laura, ¿creen que va a ser una buena campaña porque ha llovido un montón? Así es, Bea, pues hoy ya sabes que el campo nunca para, no para ni sábados ni domingos, y hoy lo que nos toca es despuntar. Y lo hacemos, ya ves, con una máquina que se llama despuntadora. Estamos con el presidente de la denominación de origen de Cariñena, Ignacio Casar Mijana. Buenas tardes, ¿qué es lo que, cómo se hace este proceso? Muy buenas tardes, sí, el proceso, como podéis ver, es un proceso de quitar vegetación a la cepa para que favorezca el endurecimiento de las partes verdes de la cepa y concentre la mayoría de su energía en el fruto, que es la uva. ¿Cómo va a ir la campaña este año? En un principio la campaña esperamos que sea abundante, como podéis ver aquí, por ejemplo, vemos ya, esta es una variedad Syrah, y vemos que está bastante cargada en cuanto a racimos y cantidad de uva, gracias a las precipitaciones que hemos tenido. El estado fenológico en general de la denominación de origen está en terminación de lo que es la formación del grano de uva, y en el caso, como podéis ver aquí, en esta variedad ya está la uva, lo que se llama el grano de uva en tamaño guisante, que es el siguiente estado fenológico. Pero en general, vuelvo a repetir la denominación, la mayoría de las variedades lo que están terminando es el proceso de formación del grano de uva. Este año, ¿por qué la campaña va a ir mejor? ¿Por eso, por el tema de las lluvias, es que ha llovido menos? Sí, este año es un año muy excepcional, porque por dar datos, si la media normal en la denominación de origen cariñena viene a ser de unos 250 litros por metro cuadrado, este año y a fecha de hoy llevamos ya 510 litros por metro cuadrado, que es más del doble casi. Entonces, eso provoca que la gran cantidad de agua, más la tierra buena que tenemos, más el sol que nunca falla, pues hace que las producciones vayan, en un principio la estimación a fecha de hoy es que sean bastante abundantes. Eso tiene una contrapartida, que es tanto exceso de lluvia, también hay que tener un control especial, lo que se llama en el control sanitario, tema de tratamiento, es un control especial por parte de los técnicos de las bodegas. Control, y supongo que también habrá que mirar al cielo, porque ¿qué pasa normalmente en verano? Pues suele haber tormentas, ¿verdad? Y eso sí que, con eso no podemos hacer nada. No, contra eso no se puede hacer nada. En un principio, este año, todo el agua que ha caído, de momento hasta ahora, a fecha de hoy, nos ha caído de muy buena manera, agua muy continuada, muy suave, muy tranquila, que ha sido muy bien aprovechada, como podéis ver por las viñas. Pero en el caso de las tormentas de granizo es algo que no podemos controlar, eso depende. Pues nosotros nos vamos a quedar, ve aquí, viendo cómo trabaja esta despuntadora. Es que hay algunos que no paran ni en vacaciones, no tienen casi ni vacaciones. Gracias, Laura.